es buena idea. Adiós, sí. ¿Dónde está el puesto que te pusieron? No sé, nunca había venido aquí. ¿Segura que no nos van a aceptar aquí? No, güey, ni al caso. ¿Qué buscaba? Pregunté con confianza. Elena. ¿Y qué buscaba? Ah, hola. Ando buscando unos polvos mágicos, que es que son muy buenos para la chamba. Donde dice ven a mí, con ella no hay pierde, es la mejor. Ya, bueno, gracias. ¿Y usted qué necesita? Nada, yo no creo en estas cosas. Debería creer. Hola. Buenas, ¿qué van a llevar? Ando buscando unos polvos para la chamba. Polvos alrededor de tu lugar de trabajo. Gracias. Oiga, ¿y no tendrá nada para el amor? No, no es para mí, es para mi amiga. Elena, no empieces. Ay, ya. Tengo unos polvos. No, yo estoy bien, ¿eh? La verdad es que no me gustan estas cosas. No, no, sí, déselos. Todas las güeritas como tú vienen por mal de amores. Ten. Úsalos cuando estés cerca de él y se va a volver loquito por ti. Sí, Jalamba. ¿Cuánto es? 200. Allá. No, aquí nunca regatees. 200. Perdón, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿Qué onda, Daniel? ¿Qué onda? Pensé que iba a ser la única en llegar tarde. No, hombre, no, ya somos dos. Odio las juntas tempraneras. No sé, yo soy como más nocturna. ¿No? Sí. Sí, sí. ¿Todo bien? Sí. ¿Te picaste? Sí, todo bien. No. Es que te vi y pensé, me voy a ir platicando con Daniel, porque pues, casi nunca platicamos, ¿no? Como que no, sí, no. Julita, ¿no? Sí. Ya. Bueno.
algo así más o menos para echarnos un porrito, exactamente. Hola. ¿Qué pasó? La junta será a las 8. Perdón, no voy a inventar un pretexto, es que me quedé dormida, la verdad. Nosotros siempre nos quedamos hasta tarde de noche. Entonces, digamos que somos nocturnos. Aquí todos nos desvelamos y llegamos temprano. Y nadie se queja. Pero bueno, aprovecho para decirles que Leslie ya no trabaja más con nosotros. ¿Y quién se va a encargar de su área? Bueno, estuve platicando con los socios y empujé para que Elena ocupara su lugar. ¿Es neta? Bueno, tenemos que festejar, ¿no? ¿Qué les parece mañana? ¡Felicitaciones! ¡Gracias, niñas! ¡Ay, qué paz! Oficina nueva, trabajo nuevo. Te dije que esos polvos funcionan. Ya sé, felicidades. Oye, está guapito, ¿no? Ya sé, está hermoso. Aparte se ve que es chido. Uh-huh. ¿Y no le puedes despistar tantito más? Digo, se nota que se te cae la baba cada vez que lo ves. Deja que los polvos funcionen. ¿No me ves a mí? Empoderada, jefa, invencible, inalcanzable, divina. Tonta. A ver, ¿preguntamos? Pregúntale. ¿Me va a pelar Daniel? ¿Qué onda, nocturna? ¿Cómo vas? Te enfriega, demasiado trabajo. ¿Qué tienes que hacer el sábado? El sábado, no sé nada, creo que estoy bastante libre. Perfecto, mira, chécate esto. Tengo 2 boletos para el teatro. ¿Te gusta el teatro? Me encanta. Vamos, si quieres, yo feliz. No, qué menso, no me expliqué bien. Es que justamente no puedo ir, entonces, no sé, te los quería dar, a ver si quieres ir con tu novio o no sé. No tengo novio. Bueno, pues con una amiga, no sé. El chiste es que los uses. Muchas gracias, lindo. Pero aprovechalos. No, ni madres. Qué chingada. Seguro piensan que ya nos fuimos. Sí, seguramente. No te pongas nervioso, me ha pasado varias veces. No, a ver, no estoy nervioso, nada más no me gusta que nada funcione en la oficina. Bueno, no funcionan las luces aquí, pero los sensores siguen funcionando. Está bien, esto ni siquiera prende. ¡Poli! Ya les estoy escribiendo para que nos hablen. ¿A quién? Al guardia. Oye, ¿y con quién ibas a ir al teatro? Ya está, jóvenes. Disculpen, ¿bajamos? ¿Ya te vas? Sí, ya. Ah, ok. Chale. Mano. Que sea leve. ¿Ya te vas? Sí, ya. ¿Por? Es muy temprano. Estoy muerto. Ya no aguanto. Quédate un ratito más. Ah. Bueno, chao. Dale. Felicidades. Bye, gracias. Bye, Dani. ¿Qué onda? Güey, esto es súper linda. Ten. Una novedad. No, los shots, una novedad. No, todo mal, güey. Ya, güey, ya fue, güey. Eso puras cabrón. Oye, todos los hombres son unos pendejos. Supéralo una vez. ¿Y tú por qué dices eso? No se supone que estás muy bien con él o chido. Tú estás serio chido, pero también perdimos la chispa, la neta. Pero bueno. Suerte con eso, ¿eh? Bye. Bye.
Bueno, ahí te la dejo para que te enamores más. ¡Las amo! Oye, ¿me acompañas al mercado? Ya, no mames, no seas miedosa. Sí, güey, pero hubiera acompañado de niña. Güey, vamos a encontrar algo abierto, vas a ver. Pues hace cuánto no coge. ¿De aquí? Sí. ¿Sí? ¿Hola? Hola. ¿Hay alguien? Hola. No me sirvieron los polvos. Los que me vendió la otra vez, no. No me sirvieron. Tal vez necesitas algo más fuerte. Ah, no. Si es caro, no, vámonos. Bueno, vale la pena, cabrón. Eso. Shh. Eso quiero. Quiero algo que funcione. Pase. Concéntrate en él. Piensa en él. ¿Tienes alguna foto? Sí. ¿Es él? Ajá. Repite el nombre de tu amado 7 veces y saca 7 cartas. Daniel Andrade. Párate en el centro. Empiece a funcionar, tienes que ponerlo debajo de la almohada donde duermes y el peso de tu cabeza estará siempre sobre él. Para entender cuál es la primera fase de... Mira, Daniel, vamos a empezar por aquí, por el espacio urbano. Luego aquí va a estar lo que es la Torre Mayor. Aquí vienen las torres de residenciales mixtas. Ajá. Esta va a ser la avenida de grandes flujos. Esta parte que... Esto lo hizo Julieta. ¿Cómo estás? Perdón, soy yo. ¿Qué haces aquí? Pasaba por aquí y pensé en venir a saludarte. ¿Puedo pasar? Sí, claro, pasa. Gracias, Abraham. ¿Te gusta? Sí. Perdón que solo tengo esto, es que no he ido al súper y... No, a ver, está perfecto. No visita. Está perfecto. ¿Sí? Sí. Siempre que te pregunto,
¿Te ayudo con algo? No, no, está perfecto. ¿Te gusta bailar? No. No, 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 es esta canción, me como que me mueve, me pone el mood, ¿sabes? ¿Y tú? ¿Baila? Ven, deja eso, deja el pan. Si pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás. Vas muy rápido. No importa. Me encantas, ¿está mal? Bueno, adivina con quién pasé la noche. No mames, el amarre funcionó, güey. Te cuento cuando llegue al trabajo. Va, bye. Buenos días. Julieta. Necesito hablar contigo. Bueno, sí, explícame. Güey, pues nada, dormimos juntos. Hola. Daniel me dijo que desde que llegó al despacho le gusté y pues no sabía cómo acercarse. Chicas. ¿Qué onda? Felicítame. No. Sí. ¿Y eso? Dime. Me sorprendió y de repente ya fue anillo, boda, todo. ¿Pero no ibas a cortar con él? Sí, eso quería, pero no sé qué pasó. De repente como que me dijo, y de verdad estoy súper enamorada y quiero estar con él todo el tiempo. Estoy muy, ay, pero muy es... con ese piedrón. Nos pone feliz. Felicidades, gracias. Ahorita vengo, ¿eh? ¿Tú? Tengo que contar. Acá pensaba que podemos jugar con distintos materiales. No sé, se me ocurría revestir el muro frontal con la hoja de piedra. Igual y poner unas luces desde el piso. ¿Cómo ves? Va, me late. ¿Sí? Va a quedar poca madre. Gracias, me encanta. Ok. ¿Cómo vas con eso? Bien. Lento, pero seguro va a quedar muy bien. Sí, no lo dudo. Muy bien ahí, ¿eh? Uh-huh. Apúrate con eso. Me urge. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy Gabriela, la ex de Daniel. ¿Cómo conseguiste mi número? Eso no importa, escúchame por favor. Daniel no es la persona que crees, tienes que tener mucho cuidado. No es la primera vez que... ¿Qué haces aquí? Quedamos... Nos que... acabo de hacer cena y todo. Creo que quedó delicioso, ¿eh? Casi nunca hago pasta. Daniel, ¿cómo entraste? Tengo una copia de las llaves, mi amor. Mira. Mira lo que le compré. Por favor, te vas a morir. Es un llaverito de corazón. ¿No está cute? Sí, pero yo nunca te di mi llave.
No, no, pero pues es que yo no te quería molestar. No te voy a andar fregando que me des las llaves y todo. Pues las hice yo, más fácil. ¿Tienes hambrita? Ahorita vengo. Ok. Bueno, no te tardes que se enfríe. ¿Asustaste? Me lastimas, Daniel. Me lastimas. ¿Qué, no te gusta? Ahí. Quieta. Quieta. Yo lo que voy a hacer, güey, es encontrarme a un rico, famoso y soltero y lo voy a hacer un amarre, güey. Ahí está la clave de todo. Ahí. Pues, güey, apúrate a encontrarlo, porque no creo que hayan tantos ricos y famosos solos. Güey, lo voy a encontrar. ¿Qué onda? Ey, ¿qué haces aquí? ¿Qué onda? Hola. Nada, pues te quería ver. Pero nos íbamos a ver más tarde, ¿no? No, ya sé, pues salí más temprano y terminé y dije, pues, la alcanzo. ¿Y cómo sabías que estábamos aquí? Nada, las vi llegar y quise venir a saludar. ¿Quieren algo de tomar? No, yo estoy bien. Estoy con las dos. O sea, es que a ver, sí quiero encontrar a alguien chido, güey. Pero luego pienso en la fidelidad y la verdad es una mamada. Lo de hoy es el poliamor, güey. Pero con reglas, güey. Porque no vas a un desmadre. Bueno, si te... No me vas a detener. Cálmate. Yo voy a hablar con ella. ¿Quién es? Dime quién es. ¿No entendiste nada? ¡Hijo de la chingada! Novia. Se puso muy mal. No, no sé, no, ve nada más. Todo como obsesionada conmigo y nada, ahorita que me vio, pues se les zafó. Bueno, ya. ¿De qué hablaban? Oye. Eu. ¿Qué te dijo Elena de mí? Nada, ¿o? No sé, no me da buena vibra. Como que tiene algo raro, no sé, no me gusta que te lleves con ella. Es mi amiga. Daniel, estoy manejando tranquilo. Espérate. Me está pisando. Qué bueno que le gustan. No, me encantaron. Creo que andas como que... como que muy inspirada, ¿no? Sí, algo. Bueno, síguela. Vas muy bien. ¿Qué pasó?
Todo bien. El jefe está fascinado contigo, ¿no? Está contento. No, oh, pues sí. Es decir, no, hasta yo con esos abrazos que le das. Yo no lo abrazo, él me abraza a mí. Pues parece que te encanta. Estás ahí encima todo el tiempo. ¿Es en serio? Sí, sí, es en serio. Yo nunca le he dado entrada a Marín. Porque parece que te lo quieres coger. A no es obvio. Imbécil. A mí no me hablas así. Me digas imbécil. Suéltame. No, no, no te voy a soltar. No me vas a dejar aquí como pendejo hablando solo. No, no, no. No te metas. ¿Qué pasa? A ver, tú cállate, imbécil. Estoy hablando. Mira lo que estás haciendo. ¡Ey, Daniel! Simón, ¿querías hacer un showcito? ¡Daniel, te metas, cabrón! ¡En especial tú, pendejo! ¡Leo! ¿Esto querías, no? ¿Un showcito? Ándale. ¡Leo! ¿Vas por tu faldita? Órale, enséñales. Más, haz, órale. No, no, ya. Suéltame, me está lastimando. ¡Vas, imbécil! ¡Ay! Más cosas. Ya, 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 ya estuvo bueno, ya. ¿Feliz? ¿Estás bien? Sí, todo bien. Daniel, no puedes estar aquí. Estás con Marimba. Devuélveme las llaves y vete. Y aparte, ¿te haces la enojada? Si no te vas, tú me voy yo, ¿eh? O sea, ¿cómo? Primero me seduces, me provocas y después que te pones a jugar. Hacerte la difícil. ¿Quieres jueguitos? ¿Sabes que por tu pinche culpa me quitaron el trabajo? No fue. ¿Quieres jueguitos? ¡No, ni madres! ¡Ven! ¡Ábreme la pinche puerta, Julieta! ¡Ábreme! ¡Ábreme! Te voy a hacer un trabajo en el gobierno. ¿Tienes esto, recuerda? Se lo buscaste. Para siempre, mi amor. Para siempre. Güey, esto no se puede quedar así. Hay que denunciarlo. Es que no va a servir de nada. Van a decir que yo lo provoqué. Se volvió loco. Se salió de control, no sé. Oye, este tipo está loco. Es peligroso. Hola, ¿estoy hablando al celular de Gabriela? Sí, Gabriela tuvo un accidente. ¿Quién habla? Bueno, ¿quién es? ¿Tienes alguna información, por favor? Bueno, díganos algo. El mercado de Sonora. Yo te acompaño. Te hice un amarre. Esos no se rompen. Por favor. Usted jamás me advirtió de esto. Lo siento mucho. Ya no se puede hacer nada.
Por favor. Tiene que haber alguna manera para deshacerlo. El amarre es para toda la vida. Ay, por favor, le pagaré lo que sea, pero ayúdeme. Daniel es tan loco, es un tipo violento. Julieta, tranquilízate, por favor. Mira, nos podemos ir un tiempo a casa de mi abuela, unos días. Para que tú estés tranquila. Lejos de este cabrón, que no te encuentre. Y ya se nos ocurrirá qué hacer. Pásame la dirección y yo se la envío, pues para no molestarla. Ok, sí, ahorita te la mando. Gracias, qué linda, ¿eh? Bye. Bye. Pues ahora sí. Bienvenida a casa de mi yaya. ¿Y tu abuela dónde está? No sé si en el cielo o en el infierno. Ya, güey. Quita esa cara. Ponte cómoda, relájate. Sí. ¿Tienes un vinito o algo? Voy por él. Oye, ¿y si está todo bien cerrado? Sí, relájate. Aquí estamos bien. Sí, creo que la ventana de allá está abierta. Déjame checo. Ah, ya. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Te ayudo con algo? No, ya. Relájate. Duerme.
necesitas. ¿Elena? ¿Elena? ¡Julieta! Ahora vas a aprender, pendeja. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Me das asco! ¡Qué chingados eres! Eres mía. ¿Ya? Eres mía. Entiéndelo. ¿Entiendes? ¿Ya? Esto te pasa por huir. Es mía. Mierda, ¿y ahora qué hacemos? Hay que llamar a la policía. No, no creo que sea buena idea. ¿Por qué no, güey? Nos iba a matar, nos defendimos, les podemos echar... Yo no confío en la policía. Imagínate que les llamamos. ¿Crees que nos van a creer? No nos van a creer. ¿Qué vamos a hacer? Hay que revisarlo.
en los planos. Por favor, dile que me los mande. Hace una hora los pedí. Por favor. Hola. Chicas, ay, qué bueno que los encuentro. ¿Dónde estaban? Es que ya solo me faltaban ustedes. Hey, gracias. Gracias. Ya casi llegamos a 500 invitados confirmados, entonces... Por favor, díganme que van a ir. Sí, obvio, obvio, vamos. Ay, bueno, no, es que de verdad me encantaría verlas ahí, así como que sentirme acompañada. Porque incluso mi familia está como bastante rara. Toda la semana me estaban diciendo como... Ay, perdón, no me para la boca, lo siento. Ah, y por cierto, Daniel me habló una noche y me estuvo pregunte y pregunte por ti. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Listo, señorita. Gracias. Esta parte es justo aquí. Vista desde el oriente, Torre 1. Vista desde el poniente, Torre 1. Y pues como pueden ver, están ya casi listos. Estoy aquí. Justo aquí. Hay que hacer una modificación de ubicación de los elevadores porque pues en la Torre 2 pues les costaba mucho trabajo trasladarse del estacionamiento a sus departamentos. Luego, llevar el carrito del súper es medio complicado, ¿no? Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, no puti, no parece ser hasta... ¡Julieta! ¿Qué quieres, no? Que vean. ¿Esto quieres, no? Que toquen, que vean. ¡Ah!
muertos te seguirán siempre. Disculpe, señorita. ¿Gusta que le traiga algo más? La cocina ya va a cerrar. No, está bien. Y bueno, Daniel, regreso contigo al estudio y seguiremos informando. Ni siquiera la muela de la descansa. Siempre las puertas nunca se cierran. Se acabaron las escenas. Nunca. Y estaremos juntos para siempre. Para siempre. Se acabó la luz. Tanto tu vida como tu muerte serán oscuras. ¿Qué hiciste? ¿Te quedaste a dormir aquí? ¿Qué? No. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Güey, échate agua o algo. Oye, ¿quieres un café? Sí. Lo sigo sintiendo todo el tiempo. Es como si Daniel siguiera amarrado. Se mueven cosas. No sé, siento que quiere hacer evidente que sigue aquí. Bueno, todo está en tu cabeza. Daniel no está. Ya fue. Yo estoy aquí contigo. Y siempre voy a estar contigo. A ver, chicas. Prometimos entregar el proyecto mañana a primera hora. ¿Se pueden quedar hasta morir? Yo me puedo quedar. Elena, ¿te quedas con Julieta? No. No puedo. Justo tengo una cena con los del otro proyecto, pero no puedo. ¿Carla? Sí me puedo quedar, pero no toda la noche porque... estuve toda la semana pasada, la verdad. Bien. ¿Estoy en tus manos? Sí, yo me quedo hasta terminar y mando el proyecto. Te ves un poco cansada. ¿Crees que puedo sola? Sí, estoy bien. Gracias. Se pueden ir, chicas. Julieta.
Ya te extrañaba, mi amor. ¿A dónde vas? ¿Qué onda? ¿Cómo vas? ¿Por qué esa cara? Parece como si hubieras visto un muerto. No digas que te asusté. Alguien apagó las luces. Tranquila, es el pinche guardia. Siempre hace lo mismo. Ahorita le mando un mensaje. Vámonos de aquí. Lita, ya, tranquila. Ahorita no mames, qué pedo. ¿Qué pasó? Mataron al jefe. ¿Qué? Dicen que lo aventaron por el elevador. ¿Dónde está Julieta? No la he visto para nada. ¡Julieta! ¡Julieta, estás ahí! ¡Julieta! 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 ¿Hola? Él está muerto. ¿Julieta? Perdóname. No, Julieta, no. ¿Estás bien? No, por favor, no. No le hagas daño. Julieta. Julieta, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Te hizo esto, Marín? Julieta. Julieta. Despídete de tu amiguita. Vete o te va a lastimar. Ay, Julieta. Julieta, ¿de qué hablas? Daniel, no. ¿Tú crees que puedes jugar conmigo? Julieta, Daniel está muerto. No, chiquita. Vete. Ay, te voy a llevar a un hospital. Vente, vámonos al hospital. La puerta no abre. Julieta, reacciona, por Dios. No quiere que me vaya contigo. ¿Qué fue eso? Tengo que quedarme con él. Matar a todos los que estén cerca de mí. Deja que se vaya, por favor. Por favor, hago lo que me pida. Julieta, me estás asustando. Vámonos, vámonos, vámonos.
Vamos a estar juntos, mi amor. ¿Hasta aquí? Juntos para siempre. Para siempre. Te lo dije. Nunca me cayó bien. Tiene que haber una manera para quitármelo de encima. Desafortunadamente siempre conocemos a las personas demasiado tarde. Sí, pero él ya está muerto. Hiciste un amarre muy fuerte. Uno de esos que no respetan los acuerdos entre los vivos y los muertos. Por favor, dígame que hay una manera, por favor. Por favor, ayúdame. ¿Qué haces aquí? ¡Órale, enséñales! Amo yo, Yegun, Ewo, ella, Ewo, mi amor. Ya lo no a cara de ave. Existe un ritual muy antiguo, uno que puede llevarte por unos minutos a la orilla entre la vida y la muerte. En ese lugar va a estar el hombre que te persigue. ¿Y qué tengo que hacer cuando llegue a ese lugar? Tienes que cortar el amarre. Ese lugar es distinto para todos. Escúchame bien, niña. Cuando llegues ahí, vas a tener todo lo necesario para deshacer el amarre. Pero si no lo logras, no podrás regresar a la vida y te quedarás con él amarrada para toda la eternidad. ¿Estás segura que eso quieres? Sí.
Y así ofrecemos vida para proteger tu viaje al más allá. El golpe hasta el fondo. Ya no hay tiempo. Siéntate. Bebe. Acuéstate. Conmigo. Oye, Mayer. No la dejes, no la abandones. Julieta, ¿qué haces aquí, mi amor? Prende fuego al círculo. Fuego contra fuego. ¡Aléjate! ¡Deja esta criatura en paz! Mi niña, no tengas miedo. ¡Concéntrate! Deja esta niña. Sal de esa niña. No la dejes. Ay, pobrecita. Concéntrate. ¿Crees que esto te va a funcionar? Tienes que irte. Mi niña, concéntrate en él. No tengas miedo, yo estoy aquí para guiarte. Es una pregunta. Entiende tus reglas, tu mundo. Síguelas y rompe ese amarre. Concéntrate en él. No tengas miedo, tienes que irte. A vivir juntos. Es una eternidad. ¿Vas a dejar de tratar de escapar? Dámelas. Concéntrate en él. Recuerda que tienes que regresar antes de que el fuego se apague. No se rompe, y si lo intentas, el daño solamente será para ti. Vamos a vivir juntos. ¡Quieta! ¡Quieta!
No dejes que te asuste. ¿Qué te hiciste, mi amor? Recuerda que estás en su mundo, en su mente, y hará de todo para que te quedes con él. Déjame jugar a mí. Mi niña, no tengas miedo. No hay manera de escapar. ¿Qué no entiendes? Julieta. Julieta, regresa. ¡Regresa! ¡Julieta, regresa! Julieta, él está en tu mente. No dejes que te domine con el miedo. Cuando estés despierta. ¿Qué, Jueguitos? Cuando estés dormida, Julieta, siempre voy a estar contigo. ¿Qué no entiendes? No hay manera de salir de aquí. Siempre hay una manera. Julieta, tienes que irte. ¡Regresa! Regresa antes de que el fuego se apague. El tiempo se acaba. ¡Tienes que volver! ¡Que te quedes quieta! Vamos a estar juntos, mi amor. Juntos para siempre. ¡Niña! ¡Por favor! ¡Mi niña! ¡Niña! ¡Responde! ¡Niña! ¡Por favor! Julieta. Al fin estamos juntos. Siempre.
tiempo.